Muchas gracias, hermana. En este momento vamos a tener una música especial. Esta es muy especial porque vino directamente de Honduras para cantar para nosotros, para cantar para el Señor y para nosotros también. Es la hija de los hermanos Arquivos, hermana divina, hermano Carlos. Es la hermana Melissa Arquivo, que está aquí. Con mucho gusto la recibimos y que el Señor la bendiga. Buenas tardes, hermanos. La verdad es que no es coincidencia que me toque mis vacaciones los julio, ¿verdad? Y me toque ya este segundo año de estar compartiendo con ustedes aquí. Y a pesar de muchas pruebas, porque he tomado como nunca té, se los cuento, ¿verdad? He estado un poquito mal de la garganta, pero la verdad es que Dios merece toda la gloria y la honra, ¿verdad? Y aquí estamos para eso. Así que, muchas gracias.
pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿Cuántos de nosotros queremos ver más de Cristo y queremos saber más de Cristo? Y el saber de que Él está con nosotros en cada momento a pesar de las luchas y de las pruebas. Que nos puede llevar a la presencia del Señor.
Hermanas, ustedes recibieron, los hermanos también, no sé si recibieron un regalito de para recordar nuestro encuentro de mujeres. Este, ustedes están pensando, ¿qué sería eso, verdad? Ustedes miren bien. El sentido es que nosotras somos un granito de arena, cada una, en el reino de Dios. Y la perla es porque para que una perla venga tan bonita, ella tiene que sufrir mucho. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Tiene que estar ahí apretadita hasta que viene una perla bien linda. Así es el significado de esto. Somos granitos de arena, a veces pasamos por dificultades, pero el Señor nos transforma y nos vemos tan lindas hacia el Señor. Entonces, este es el significado de su regalo, ¿ok? Guarden como recuerdo de nuestro encuentro de mujeres. Ahora estamos llegando en un momento que estábamos esperando bastante tiempo. Y este momento es la que vamos a tener nuestra conferencia con nuestra amada hermana Marta Socarrás. Ustedes, no quiero hacer la presentación porque aquí atrás ustedes tienen todo que esta hermana hace para el Señor. Aquí está todo. Ella es una sierva de Dios, una persona muy querida, que la conocimos hace 2 años en Lake Yale cuando fuimos para un encuentro de mujeres. Y nosotros quedamos, ay, tenemos que traerla para nuestro encuentro. Y ahí trabajamos y ella con tanto amor aceptó a venir para hablar para nosotras. Quiero invitar a mi hermana Marta Socarrás que pase, por favor. Y ella tiene la palabra que el Señor la entregó y ella va a traer el mensaje de Dios para nosotros. Mi hermana, muy bienvenida. No sabes cómo estamos felices. El Señor te bendiga. Gracias. Buenas tardes. ¿Nos conocemos? Bienvenidos. Porque aquí tenemos caballeros infiltrados. Qué honor tener la visita de caballeros en esta tarde de damas. Excelente. Ahora sí, cierren la puerta para que ninguno se nos vaya. Pues el honor es mío estar con ustedes en esta tarde. Recuerdo específicamente la oportunidad que Dios me dio de estar en Lake Yale en una conferencia de la región, ¿no? De las iglesias bautistas, y había estado un año anterior ministrándole al encuentro de pastores, y luego me repitieron la invitación pero a ministrarle al retiro de mujeres, y ahí fue donde pude ver algunas de ustedes. Así que pues gracias por esta oportunidad y por este alto honor que ustedes me conceden y que el Señor me permite ser asignada. ¿So estamos listas? Amén. Muy bien. Quiero contarles que esta es mi, antes de entrar en materia, estoy como retomando después de un receso obligado mis actividades ministeriales, así que estoy un poquito hoy lenta en mis actividades físicas porque estoy todavía en recuperación de una intervención, y gracias al Señor, pues esta es como la primicia de esta segunda temporada del año. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿verdad? Que el Señor nos permite de nuevo reintegrarnos. Pues les invito a que vamos juntos a nuestro texto lema de esta tarde, que se encuentra justamente en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, y yo diría 14b en realidad. Y de allí pues empezamos a transitar un poco por la forma y manera como el Señor me ha guiado a traer este mensaje para ustedes. Dice de esta manera: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de estar aquí congregados. Tú eres el motivo y tú eres la razón por la que estamos aquí. Gracias, Dios, por este programa, por esta actividad y por el propósito que tú has diseñado para que esto no sea simplemente una agenda de calendario eclesiástico, sino que esta tarde, esta jornada, sea una cita trascendental en nuestras vidas. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú el que hables a través de mi boca, que yo solamente pueda ser la vasija de honra que a ti te plazca usar para llevar el mensaje que tú quieres entregar a mis hermanos, y que dispongas el corazón, los sentidos también de cada uno de los que estamos aquí, para que podamos recibir el depósito que tú quieres darnos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A quién no le apasiona la historia de Esther? Dígame la verdad. Digo, si la conocen. Perdón que yo les cambie quizás el protocolo a que ustedes están acostumbradas, pero yo le voy a pedir el favor que usted me siga el ritmo a mí, porque aquí la invitada soy yo y el anfitrión es usted. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El libro de Esther es una historia extraordinaria. Creo que alguna vez todas hemos tenido alguna noción, ¿no? Hemos transitado por esta historia maravillosa que registra los acontecimientos que llevan, por supuesto, como protagonista, aparte de Dios mismo, pues una mujer del mismo nombre del libro. Y en este pasaje, claramente, pues hay una expresión, pero para llegar a este punto yo quiero hacer rápidamente un resumen, así, un brochazo rápido del marco histórico que precede a este momento. Yo estoy segura que usted recuerda que Esther empieza con un personaje extraordinario que se llama Vasti, ¿recuerdan? No estoy predicando del libro de Esther completo, solamente quiero dar unas pinceladas que me parecen absolutamente claves para entrar en materia, y necesito que usted se conecte allí para que entremos al rema del mensaje. Y Vasti es una mujer que no sabe, no reconoce escuchar la voz de su rey, no obedece, le da lo mismo, pensó que habría un mañana y ese mañana nunca llegó. Quedó destituida. Entonces, después de pasado un tiempo, pues el rey Asuero dice, me hace falta una reina. Yo no puedo vivir sin una joni al lado. Para frasearlo de alguna manera. Y entonces mandó a traer a todas las doncellas de Susa y de todas las ciudades alrededor, y entre esas pues se encontraba Esther, ¿cierto? Que había sido exiliada de los judíos que llegaron a Babilonia, una chica huérfana, una historia para nada fácil, criada por su primo Mardoqueo, que la adoptó muy generosamente y pues hizo una presentación y desarrolló una acción en su vida de papá, de protector, de mentor, un hombre que hizo un papel extraordinario. Y entonces pues ella creció en ese ambiente y pues adoptó la cultura, el lenguaje y hasta me imagino que un poco las costumbres que ayudaron a cambiar su apariencia física. ¿Hay algún latino por aquí? ¿Algún extranjero? Sí, entonces como que hay alguna conexión de pronto entre nosotros y entre nosotras y quizás el episodio que vivió Esther. Es así como Esther entonces, después de pues un proceso y un protocolo de belleza y de reglas, es escogida en medio de muchas candidatas. Algunos dicen que es realmente el primer evento de belleza que se registra en la historia, y en realidad no está muy lejano a ese concepto. Me parece que es muy acertado. Las mujeres muy lindas, muy hermosas, pues quién, imagínese usted, quién no apetecería ser la esposa ahora del rey, que gobernaba en 127 provincias, el rey Asuero, el que vivía en el palacio, el que su rostro salía en la revista Hola de la época cada mes, la que iba a portar la corona de reina. Por si quieres un poquito de más ánimo en este tema, tengo en uno de los CDs que traje para compartir con ustedes un mensaje que se llama La Corona Regia, que habla exactamente de ese episodio inicial del libro de Esther. Así es que Esther, después de todo el protocolo, pues es la escogida, porque la palabra dice que Esther la vio, que el rey la vio y la amó. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y la coronó reina y hizo fiesta, y entonces ahora la niña huérfana
la exiliada, la que llegó en los primeros años perdida y no sabía sino decir hi, how are you, ahora es la reina del gobierno de Medes de Persia, la esposa del rey Asuero. ¿Estamos listos entonces más o menos en el contexto histórico? Muy bien. El rey Asuero estaba gobernando y es de esta manera como él tiene un gabinete de gobierno. Y en este gabinete de gobierno se encuentra un personaje peculiar que tiene un nombre puntual. Nuestro, no voy a decir querido porque de querido nada, mi amor, amado. Menos mal que yo no he visto hasta ahora ni he escuchado un tocayo de este hombre. Amán. ¿Quién era este hombre? También le voy a contar un poquito. Amán era descendiente de Agag, quien fue rey de los amalecitas, un pueblo enemigo a muerte del pueblo de Israel. Y que en el tiempo en que Saúl fue rey, Dios le dio instrucciones específicas a este rey a través del profeta Saúl, que tenía que destruirlos y no tomar absolutamente nada de ellos. Pero pues como a veces, aunque la voz de Dios es tan clara, aquí no pasa, yo sé que aquí no pasa, que aunque la voz y la instrucción de Dios es tan clara y contundente, pues queremos como opinar. Queremos hacer lo que nos parece o queremos creer que le ayudamos a Dios y lo que hacemos es sabotear un diseño divino, creando una secuela, una consecuencia que lo que nosotros no podemos conquistar le toca conquistar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestras próximas generaciones. Y don Saúl, el rey, el primer rey de Israel, desobedece, no mata al rey, y deja lo mejor de sus ganados, de sus ovejas, con el pretexto que las iba a sacrificar a Dios. Este es un paréntesis también muy rápido. Entonces Amán es descendiente de esta corriente, viene de esta genealogía. Es un hombre que desde niño pues fue instruido y fue alimentando el odio y el rencor. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo judío, hacia el pueblo israelita, hacia el pueblo de Dios, quien fueron quien destruyeron sus descendientes, los que le causaron ese daño, los que destruyeron la ciudad, los que lo conquistaron. A pesar que la orden de Dios era destruirlos completamente, se filtró por la desobediencia de un hombre. Una obediencia a medias es igual que una desobediencia. Y antes de regresar al libro de Esther, me parece absolutamente importante pues mencionar rápidamente y ir a la escritura, donde justamente en el libro de Primera de Samuel capítulo 15 dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl, y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Él no obedeció y él justificó su desobediencia, y el profeta vuelve y le habla de esta manera: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pero, ¿para qué llorar sobre agua mojada?, dice mi mamá. Así que aunque fue un poquito too late para Saúl, finalmente ya se nos había escapado Amancito. Y Amancito creció y se infiltró ¿en dónde? En Babilonia. Y ahora este descendiente de este rey Agag resulta ser que es parte del equipo de gobierno del rey Asuero. Y muy sutilmente, como todo el engaño del enemigo, que viene envuelto en papel regalo de colores, de brillos y de lentejuelas, pero lo que adentro hay es
muerte, destrucción, engaño. Supo seducir al rey con una presentación, un proyecto de gobierno que lucía muy bien y muy convincente al oído humano, pero que en realidad su motivación era una venganza. Y fue como logró que el edicto que iba en contra de la vida de los israelitas, de todo aquel que fuera judío, fue firmado por el rey Asuero, y entonces salió el edicto real. Salió la noticia, salió el decreto firmado por el rey, lo cual era irrevocable, no podía ser enmendado, ni anulado, ni cancelado. Y aquí es donde entramos, señoras y señores, en la materia del nombre de este evento. Para esta hora has llegado. Y yo me pregunto si Dios no nos ha convocado en esta tarde, porque probablemente nuestras propias historias, en el ayer, en nuestros antepasados, la instrucción de Dios fue clara en nuestra vida, en las decisiones de un ayer. Y aunque quizás en algún momento pudimos reconocer que nos equivocamos, hay consecuencias que siguieron andando. Los amanes de nuestra generación los conozco, los he visto de frente. Conozco la mirada de esos amanes que sutilmente vienen con argumentos que lucen muy bien al oído humano y enredan y quieren claudicar tu vida y anular tu propósito. Pero qué maravilla, mis queridas hermanas y hermanos, que a Dios nada lo toma por sorpresa. Que el decir popular de que no se preocupe, hermana, Dios nunca llega tarde, es lejano a la realidad. Porque el que siempre está, nunca llega ni tarde, ni antes, ni después, porque siempre está ahí. Es parte de nuestra escena de vida. Aleluya. Y una vez que esto se ha promulgado y que el edicto en Susa ha salido y dice el día 13 del mes de Adar, todo judío tendrá que ser ejecutado. Mujeres, hombres, niños y todas las pertenencias de los judíos. Y todas las riquezas y propiedades de ellos iban a ser endosadas al tesoro real del rey, porque eso fue parte de la proposición del propuesta de gobierno que Amán le ofreció al rey y que lo hacía también un poco más atractivo. Yo veía y comentaba hace unas horas atrás, tempranito, cómo las noticias nos invaden de nuestra generación, del día de hoy, porque ahora que estaba en convalecencia, se dice, ¿no? Pues les cuento que volví a ver noticieros. Porque es que mi agenda de vida, hermanas, es un poquito nutrida. Aparte de ser mamá de tres maravillosos hijos ya adolescentes y de tener la ayuda extraordinaria de mi mamá que vive conmigo, no me alcanza el tiempo. Estoy llena todos los días de muchas cosas por hacer y, por supuesto, para la gloria de Dios, el 80% de ellas son de perfil ministerial. Entonces el Señor pues me permitió, en un tratamiento y un procedimiento necesario médico, pues tener isque convalecencia, me dijo el médico, Martica, de 4 a 6 semanas en reposo. Y yo salí de la consulta y dije, tan convencido, tan exagerado, es que 4 a 6 semanas, eso en una semanita ya uno está otra vez al ruedo. ¿Hay alguna colombiana por aquí que traduzca estos dichos y que pueda entender? Que como que no se ríen y yo no sé si me están entendiendo o no. ¿O son así de serios ustedes? Háganme quedar bien para que me vuelvan a invitar, por favor. De 4 a 6 semanas, que exageradas. Y resulta que sí, a la tercera semana yo todavía estaba medio pello. Y decía, ay, era de 4 a 6 semanas. Y yo solo veía el calendario y yo decía, Señor, lo único que yo sé es que para el 14 de junio yo tengo que estar, Señor, ready to go. Porque para esta hora
hemos llegado. Para esta hora tenemos una cita inamovible. Y entonces he podido ver noticias, noticieros completos. Y encontré una de un expresidente de una de nuestras naciones de Sudamérica que está siendo una sentencia, una condena de 9 años por corrupción, y otro en Centroamérica y en Colombia un debate. Y yo decía, no es nada nuevo. Aquí se registra en el libro de Esther cómo los contratos disfrazados que lucen atractivos no es más que un soborno para que se crea que la justicia, se está haciendo justicia a causa del dolor de los pueblos. No es nada nuevo, aquí está. Pero aún el ojo y el corazón de Dios, que ve y pesa el corazón del hombre, dice el libro de Ruth, está viendo exactamente todo lo que está pasando. Y cuando el hombre piensa que su astucia es muy alta, Dios ya tiene un plan, ya ha diseñado un camino. Y si no lo hay, es experto en abrir caminos donde no los hay. Así que ya Esther ganó el concurso de belleza, fue asignada, el rey la vio y la amó, dijo, esta es la mujer de mi vida. Superó todas mis expectativas y fue feliz con ella, y hubo fiesta. Y entonces pues ya Esther está ahora en el palacio. No se registra en la escritura cuánto tiempo ha pasado desde que Esther está gobernando, o digamos es la esposa del gobernante, hasta este momento, hasta este episodio. No hay un registro puntual de tiempo, de días, de años. Lo que sí puedo calcular, aunque la Biblia no lo habla claramente, y no puedo decir lo contrario porque nuestra autoridad final es la palabra de Dios, pero me atrevo a especular como mujer, y ustedes me ayudarán a saber si estoy en lo correcto o no, que cuando entramos en la comodidad, cuando ya tenemos una casa bonita, cuando ya podemos comprarnos un vestidito mejor. Digo, si ustedes vivieron esos episodios, ¿no? Porque uno recién llegado vivió en efficiency. ¿Tampoco les tocó? ¿No anduvo en transportation? ¿No le tocó colgar su diploma de diseñadora de modas y ponerse el delantal del restaurante colombiano de Hialeah, chico, la ciudad que progresa, ¿no? ¿Solo que en Orlando? ¿Sí? Ah, gracias. No, las jovencitas no tienen ni idea de qué le estamos hablando, porque esta es una generación que ya llegó en coche. Ellos nacieron aquí, hablan inglés y español como pez en el agua sin problema. Pero digo, las que somos de un poquitico para allá, por ahí del 90, por ahí llegando aquí, pues de pronto se conectan conmigo en este estilo de parafraseo, ¿no? Gracias. Entonces, Esther está en un ambiente ahora cómodo. Ahora tiene doncellas a su servicio. Ahora está en el palacio. Ahora tiene las tarjetas de crédito para ir a los mejores centros comerciales de Susa. Ahora puede ir en jet privado a las ciudades vecinas, a los, no sé, actividades sociales, conciertos de filarmónicas. Probablemente puede hacer obras de caridad y hacer el papel mejor hecho de la primera dama de esta nación, o de este gobierno que gobernaba en más de 127 provincias. Está ajena a lo que está pasando en el mundo. Está cumpliendo el papel y la función, y quizás estoy siendo muy optimista en creer que Esther, la amada Esther, en este momento de la historia está teniendo maravillosos y fabulosos devocionales en el jardín de su cuarto interior, diciéndole a Dios, gracias porque ya no soy la huérfana, gracias porque cambiaste mi lamento en baile. Seguramente Esther en este momento, no sé si de pronto está recordando ese ayer, o simplemente está ya envuelta por un movimiento doméstico diariamente de un protocolo real, de una comodidad y de un corazón ensanchado. No estoy diciendo que fuera inadecuado, simplemente estoy diciendo que estaba en una condición y en una posición de realeza. ¿Y qué me hace pensar esto?
Le invito a que vamos a la historia bíblica. En el capítulo 4 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Quién? Mardoqueo, cuando supo del edicto que los judíos iban a ser exterminados, que era una ley aprobada y sellada por el gobernante máximo de ese gobierno, dice que rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Es decir, sacó su vestido de costal áspero y de ceniza, que era la tradición para que los judíos entendieran que estaban de luto, de dolor, de duelo, y dice que empezó a clamar. ¿Usted entiende qué es clamar? Clamar no es decir ay bendito. Clamar no es decir oh my God o ay Dios mío, como expresiones que se nos brotan regularmente porque son parte de nuestro vocabulario. Un clamor es un grito de desesperanza y de angustia. Un clamor es un llamado de extrema urgencia. Yo no sé si usted alguna vez su garganta se ha desgarrado en un clamor delante de Dios. Yo te puedo contar de mí. Yo sí he tenido episodios en mi vida. Y recuerdo que en algún momento, de los más cruciales, cuando me encontraba en una cárcel estatal esperando un juicio de migración, yo esperaba que todas mis compañeras salieran a comer, porque era obligatorio salir de la unidad. Y yo a propósito no iba a comer, no necesariamente porque me encontrara en ayuno, sino porque era mi momento de quedarme sola en esa celdita para poder clamar al Señor, para poder gritarle de lo profundo de mi corazón y poder gemirle aún desde mis mismas entrañas y decirle a Dios que había un edicto que pesaba en mi contra, que era el exterminio contra mi vida, y pedirle y suplicarle al Dios del cielo que enviara socorro oportuno para su servidora. Así que, sin pretender de ninguna manera compararme con un gran como Mardoqueo, puedo calcular la desesperación de este hombre. Cambiar sus vestidos por vestidos de ásperos y echarse ceniza en su cabeza y gritar porque había una orden irreversible de muerte, muy bien planeada, que no demostraba la intención claramente, sino que venía muy disfrazada, muy bien decorada, maquillada, pero que finalmente el resultado iba a ser la muerte del pueblo de Israel, de los judíos en el exilio. Y entonces dice: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Y ceniza era la cama de muchos. ¿Usted entendió lo que acaba de leer? Se lo voy a repetir por si acaso. Y tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza. Qué redundancia literaria hay aquí. Y yo creo que aún lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de establecer para nosotros hoy, que entendamos el carácter de urgencia, lo que este pueblo estaba viviendo, iglesia. ¿Tiene sentido? Entonces, Esther llamó a Atac, uno de sus eunucos,
de los eunucos del rey, ya el de confianza, el que el rey le había puesto al servicio de ella. Lo llamó: Atac, ven acá, ven. Y dice: ve donde mi primo Mardoqueo y pregúntale qué le sucede, por qué está así, cuál es la situación, cuál es el drama. ¿Te has escuchado esa expresión? Deja el drama. No, déjame decirlo a lo boricua. Hay alguna boricua aquí, ¿no? Ya, yo sé cómo me vas a entender. Hello, deja el show. No, ese es tu lenguaje, ¿no, boricua? Bella. Sí, yo pensé cómo es en la isla de esos. Lo tiraron al medio. Solo los boricuas entienden eso. Entonces, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata, o sea, del dinero que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Escuche, versículo 8, sumamente importante, clave. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que se los mostrase a Esther y se los declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Déjemelo decírselo simple. Cuando por fin se acerca uno de los eunucos, de los servidores del palacio, directamente donde Mardoqueo, Mardoqueo no pierde para nada el momento, el tiempo, la oportunidad y dice: ¡qué bueno, mijo, que llegó! Hágame el favor y me le dice a mi niña, la reina Esther, que es que ella no está enterada. Por fin se sentó frente al noticiero, no ha visto noticias. Pero venga, aquí le doy copia del decreto, copia de la orden de muerte. Mira lo que está sucediendo. Entonces ve y dile que por favor vaya donde su esposo, el rey, para que interceda por nosotros. ¿Tiene sentido lo que Mardoqueo le está pidiendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted alguna vez ha buscado palanquita con alguien? ¿Ustedes entienden ese término? Ay, tú no tienes una amiga de la amiga de la amiga que sea la... que me le dé una beca a mi hijo para entrar a la universidad, que me la apruebe esto, que me pongan en la lista de... los beneficios de espera de no sé qué para... No, digo. Oye, pero aquí en Orlando no hay ninguna de esas situaciones. Yo creo que me voy a venir a vivir por aquí, chicas. Pero esta no era una amiga de la amiga. Esta era la hija adoptiva, la que él crió, enseñó, la que él levantó, la que fue edificada en los preceptos y convicciones del reino de los cielos. Este hombre edificó y construyó un carácter moral en Esther fuerte, sólido. Creciste en la iglesia, vienes a los servicios los domingos, haces el instituto bíblico, eres tú la Esther del siglo XXI. ¿Y cuál es el decreto que están mostrándote en este momento? ¿Cuál es el Mardoqueo de tu historia que está llegando en esta tarde a decirte: mira lo que está pasando? Mira la amenaza que hay contra tu casa, tu familia, tu descendencia, tu llamado, tu ministerio. Esto no es una historia simplemente para rellenar y completar los 66 libros de este libro poderoso, maravilloso, esta carta de Dios para nosotros. Esto es para dejar en esta tarde, hermanos, una enseñanza, una confrontación y marcar sobre nuestras vidas un porque este día ha llegado a tu vida. Dios lo ha diseñado, te ha traído hasta este momento, hasta este punto de tu historia. Llévale el decreto a Esther. Cuidado, dóblelo bien, mijo, métaselo bien en el bolsillito que no se le vaya a caer en el camino. Asegúrese que Esther lo reciba. Y entonces dígale que vaya allá con su esposo, que le explique la situación. Yo creo que la voz de Mardoqueo, ¿no? En medio de la esperanza que se asomó, la alegría, el dolor, la angustia, el llanto, era una mezcla de sensaciones, ¿no creen ustedes? ¿No? Y va a Atac.
entradas. Amén. Y le dice, vea usted que su papá, que su primo está diciéndole que si usted no está enterada, que mire el edicto, que lo que está sucediendo, y le manda a decir que vaya ante su esposo y que interceda por nosotros. Él dio bien el recado. Pero mire la respuesta de Esther. Vino Atac y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Escuche, dijo Esther a Atac que le diera una respuesta a Mardoqueo. Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo a aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Si usted no entiende estos próximos dos versículos que relatan la historia donde da un giro trascendental, usted perdió venir esta tarde a este lugar. Pero si usted entra en la revelación de la palabra en este versículo, su historia no será igual mañana. Cuando le dieron la noticia a Esther y le explicaron lo que sucedía, ella dio una respuesta. Todos saben, pueblos, eunucos, gobernantes, los noticieros, Univisión, Telemundo, CNN, Guatevisión, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo se llaman las televisoras de su país? Guapa. Guapa, Boripa tenía que ser, no sabía. ¿Saben? Que nadie puede ir a los aposentos del rey sin ser llamado, sin ser invitado, sin ser convocado. Y que si eso sucede, solo hay una sentencia: muerte. La muerte. Y yo no he sido llamada. No es que yo no quiera, es que no me han llamado. No es que tenga, tú sabes, una excusa precisa, perfecta, pero es que estoy ocupada el sábado en la tarde. No es que yo no quiera entrar al instituto bíblico, capacitarme, entender de la palabra. Lo que pasa es que toda la noche yo estoy cansada. Es que yo entiendo el edicto, mi hijo, mi nieto, la situación, las finanzas, la salud, pero el problema es que ¿qué voy a hacer si esa es la suerte que me tocó vivir? ¿Tiene sentido? Esto ya nosotros estamos acostumbrados a vivir con esta situación, Martica. Toda mi familia ha sido lo mismo. Y pues, pa, ¿yo qué voy a hacer? Quiero decirte algo. Esther no está hablando una mentira. Ella está hablando y declarando una realidad. Pero esa realidad no es la verdad. La verdad es que estamos vestidas de sus promesas. La verdad es que Dios hace nulo el consejo de los gobernantes. La verdad es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La verdad es que el camino puede ser difícil y puede tener fuego en la mitad, pero el Señor dice: aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te ahogarás, no te quemarás en la llama, no arderá en ti, no quedarás tendida, muerta en el desierto. La verdad no es la realidad. La realidad es la amenaza. La realidad es el decreto que pesa en tu contra. La realidad es lo que quiere destruir tu vida, tu familia y tu propósito. El diseño de Dios en ti. Esa es la realidad, pero no es la verdad. Y la verdad absoluta es la voz de Dios. Aleluya. Depositada en esta palabra maravillosa. Que es viva y eficaz. Que no caduca.
que tiene un plan trazado maravillosamente para darte la puerta de salida, para darte el carácter y la valentía que necesitas para enfrentar exactamente el reto que tienes por delante. Esther ya está en el palacio. Pareciera que entró en una comodidad muy amplia. Me sospecho que Esther se adaptó muy rápido a la amplitud y al país de las oportunidades. Me sospecho que en este punto Esther se deleitaba cada día de los manjares en su mesa y perdió la sensibilidad, el carácter, la esencia de lo que es ser una mujer espiritual. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero quien debe comandar, el que debe comandar al alma y al cuerpo es el espíritu. Y en este momento, por la respuesta que Esther da, me sospecho que este nivel espiritual estaba en la línea rojita en Esther María. Y es en ese momento particular que quizás tú has pasado por alto y lo has cantado hasta que ya nuestra hermana Marcela Gándara puso de moda una bella y hermosa canción inspirada en este pasaje. Se la sabe, ¿no? ¿La ha escuchado? Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo te vi lo cantar. Pero en realidad estás lejos de entender lo que eso significa. Por eso estás aquí. Porque cuando Mardoqueo recibe la respuesta que la reina, su majestad, la reina Esther le mandó a decir, yo quiero que usted entienda de dónde sale esta frase, esta línea, que no es más que la frase y la línea de la boca de Dios. Dice la palabra que la escritura, toda escritura ha sido inspirada, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para redargüir, para enseñar. Para corregir. Entonces, abróchense los cinturones. Entonces, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces, versículo 13, dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. ¿Está lista? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aleluya. Yo creo que usted me entendió. A mí me parece que usted no está captando la respuesta de este Mardoqueo. Este hombre creo que se secó la lágrima, creo que se sacudió un poquito la ceniza y le dijo a Esther, mire muchachita, yo quiero que usted sepa y entienda, por si se te ha olvidado, que es hora de volver a la cruz. Por si estás muy engrandecidita con la bendición, la prosperidad, la respuesta, el milagro, la vida abundante que Dios te ha dado, es hora de volver a la cruz. Es hora de recordar de dónde fuiste redimida. Es hora de que reconozcas que no ganaste por ser la más linda, la más alta, la más esbelta y con la nariz así perfilada y los ojos cristalinos, si es que los tenía claros, y los cabellos rubios como el sol, si es que era rubia, o el perfil de trigueña, si es que era morenaza o greñuda. Mardoqueo le da a ella una respuesta basada, escuchen, no en la realidad, sino en la verdad. No basado en la realidad, sino en la verdad. En la verdad.
Y él le dice de esta manera: si tú callas, si tú no tomas acción, si tú no entiendes el diseño de Dios tan perfecto, porque ahora esto tiene sentido, ahora el plan encaja, ahora todas las partes del rompecabezas tienen un significado poderoso. Ahora el que tu marido te haya dejado tiene un propósito mayor. Ahora el que seas una mamá soltera, cabeza de hogar, tiene un significado poderoso, no de muerte, sino de vida. Ahora que ya no eres adicto a las drogas, joven, tienes un diseño y una responsabilidad de otro nivel y de otro carácter. Ahora que tu hogar ha sido restaurado y tienes un matrimonio sólido, no es para entrar en la confianza y en la amplitud, sino para ir a rescatar a los otros que están muriendo por la ausencia de Cristo. Si tú no entiendes que el que tú hayas sido huérfana, exiliada, que hayas crecido y que en ese momento una convocatoria de no sé dónde te llevó a competir con no sé cuántas mujeres y que en medio de todas ellas tú hayas sido la escogida, porque Dios sabía que este día en el calendario llegaría, porque Dios sabía que esta hora en tu vida era marcada con un diseño de propósitos eternos. Si tú no respondes al calibre de tu llamado, al calibre de tu asignación, al calibre de la agenda que Dios te está dando, te quiero aclarar que de cualquier otra parte Dios traerá respuesta y liberación. Aleluya. Aleluya. La asignación es para ti, ¿sabías? Pero si tú no respondes, Dios levanta una piedra. Pero no es para nadie más que para ti. No es para otra jovencita, sino para ti. No es para otra mujer madura, sino para ti. No es para otra mujer de mediana edad, sino para ti. No es para cualquier otro chico, es para ustedes, jóvenes. No es por la casualidad, por si encajo, no, es seria la asignación del reino. Es seria la asignación de Dios en esta hora. Si tú callas, respiro y liberación Dios traerá. Dios nos salvará. Porque 7 veces caerá el justo, pero 7 veces será levantado. Porque Dios no deja al justo caído para siempre. Porque Dios tiene misericordia aún del que está en la mazmorra, sentenciado a la muerte, dice el Señor. Porque Él es experto en recoger al desvalido y al menesteroso del muladar y sentarlo en lugares de honor. Aleluya. Pero es contigo. El llamado es para ti. Tú estás hoy en la casa del Rey. Estás en la bendición, estás en la amplitud, estás en la conquista del testimonio que tienes. ¿Qué vas a hacer con él? ¿O qué estás haciendo con él? ¿Cómo estás ejercitando los dones que Dios te ha dado? ¿Es tu única agenda venir el domingo a la primera iglesia bautista de Orlando? ¿Eres una cristiana de la secreta en tu familia, que nadie sabe que lo eres? Esta tarde, un mardoqueo ha llegado a tocar tu puerta, a hablarte a la cara, a llamarte la atención y a desafiarte. Mardoqueo, quizás, escúcheme en esto, tuvo la actuación más brillante que Dios le dio como asignación para la vida de Esther. Más que criarla bien, más que levantarla en los caminos y en el temor a Jehová, fue en este momento, fue en este instante. Las palabras que quedaron inscritas en el libro de la ley de Dios: ¿no será que para este día llegases al reino? ¿No será que para esta hora naciste? ¿No será que todo lo que has vivido y has atravesado es para este momento de la historia, de tu familia, de tu casa, de tu propia vida?
de tu comunidad, de tu iglesia. Aleluya. Mardoqueo. ¿A cuánto nos hace falta la voz de un Mardoqueo en algún momento de nuestras vidas? Y yo le pido a Dios que esta tarde sea el momento de tu vida. Pude haber enumerado las 101 promesas más impactantes de la palabra de Dios para las mujeres de Orlando y haberme detenido en estudiar y compartir con ustedes al menos 10. O haber diseñado una para la salud, otra para las finanzas, otra para la salud emocional, para la vida espiritual. Pero ¿sabes algo? Este es el primer paso para que puedas caminar y fluir en las promesas de Él en tu vida. Que puedas entender y retomar tu diseño original. Antes de seguir en la historia, te recuerdo lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Complete la frase. Complete la frase. Complete la frase. Para que anduviésemos en ellas. En ellas. Para que anduviésemos en ellas. Ahora dígalo en primera persona. Dios preparó buenas obras de antemano para que yo, camine, me mueva, actúe en ellas. En ellas. Aleluya. Aleluya. Fue así entonces cuando Mardoqueo dijo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que de cualquier otro judío. Me parece que ahí se aclaró la garganta a Mardoqueo y se lo dijo bien tichito como para que lo entendiera bien. Yo le llamo a este tipo de escenas una pastillita de ubicatez. Buen nombre, ¿sí o no? Creo que todas necesitamos en algún momento no solamente recibir, sino ser tú quizás el Mardoqueo de alguien más. Pero tiene que ser preciso. La instrucción, la exhortación, el desafío. Y ese desafío, cuando va, por supuesto, con el pincel del espíritu correcto, la motivación correcta, va a provocar una respuesta correcta. Fíjese como dice aquí entonces. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días ni noches, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, y si perezco, se lo saben. Chicas, caballeros, después ya me ofenden. Dice, discriminación. ¿Sabes qué me impresiona? Que en Esther se activó la mujer espiritual. Cuando ella escucha esa declaración, esa palabra, eso entra a su espíritu. Y el espíritu es el que nos conduce a toda verdad. Entonces ella ahí encaja y dice, ok, no lo discutió más, no sacó un nuevo argumento, pero es que mi tío no entiende, no se da cuenta que insensible, no se pone en mis zapatos, no hizo drama. ¿Sabes qué hizo? Reaccionó como una mujer espiritual. Una mujer que a partir de ese momento entiende que ella ha sido creada, diseñada, programada, entrenada para ese día y para esa hora. Y tiene una reacción.
reacción y una respuesta de acuerdo a su asignación, al calibre, no menos que eso. Y es entonces cuando ella dice, respondan a Mardoqueo entonces que todos los judíos de Susa oren y ayunen 3 días y 3 noches. Yo haré lo mismo con mis doncellas. Y después me pondré el vestido de princesa, la corona real probablemente, la pestaña postiza si es necesario. Y iré ante el rey. Y si he de morir, moriré. Si he de perecer, que perezca. Pero no quedaré en la fila de los cobardes. No quedaré como los que claudicaron. No quedaré como los que decidieron no confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Qué respuesta tan dramáticamente opuesta a la primera? ¿Estás entendiendo? Ahora respondió esta mujer de una manera extravagante. Pero la realidad seguía siendo la misma. Pero ahora, ¿qué gobernaba? No la realidad, sino la verdad. Entendió que las armas de nuestra milicia son más poderosas en Dios para destruir fortalezas. No fue en sus propias carnes, no fue en su confianza propia, en su propia prudencia, sino que sabía que primero tenía que entrar en oración y en ayuno, en clamor, en lo secreto de su habitación, en su cuarto de guerra. ¿Se vieron la película Cuarto de Guerra? Linda, ¿no? Inspiradora. Convocó ahora a todos los judíos. Ahora usó el nivel de gobierno que tenía, el nivel de influencia que tenía para afectar a toda su comunidad a seguir la estrategia del reino. Yo te pregunto, ¿estás lista para juntarte con la comunidad que Dios te ha dado para seguir la estrategia del reino? ¿Estás listo para ir a otro nivel en las estrategias del reino para esta casa? Para tu familia. Para los retos que enfrentas. ¿Estás lista para poner en práctica la teoría aprendida y dar pasos de fe? Porque la fe sin obras es muerta. Yo recuerdo cuando llegó la madrugada en que me levantaron ya para ir a corte. Dejé todo listo en aquella celda. Todas las compañeras que iban a diario a la corte de migración, muy temprano en la mañana, aún oscuro, en la tarde del mismo día, ya regresaban. Todas ya deportadas, 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 deportadas. Así que era la costumbre. Se iban muy temprano. Las echábamos de menos en la mañana y en el almuerzo, pero en la tarde las esperábamos con sopitas calientes Maruchan. Les dábamos abrazos y llorábamos juntas con ellas. Pero aquella madrugada que tocaron mi puerta para que me alistara, recuerdo que dejé las poquitas cosas que nos permitían tener de uso personal ya asignadas. Julanita el jabón, sutanita esto y lo otro, porque cada cosita es un tesoro en una prisión. Así que lo que uno aquí bota medio tarro de champú porque no le cayó bien a tu pelo, allá un tesoro. Así que me tocó el oficial la puerta y yo rápido me paré, había dejado todo listo. Lo único que no dejé regalado fue el cepillo de dientes, ¿qué más? Todo lo único que no podía hacer nada. Y entonces me empecé a preparar, ya había dejado todo listo, te dan unos minutos, ya estás listo, te abren, porque es hermética las puertas, te abren desde un panel de control eléctrico, entonces abren, tú sales y automáticamente se cierran. Entonces yo salí, me bajé de mi cama y entonces mi compañerita estaba allí y yo dije, qué pena, no quiero ser descortés con ella, pero ni modo. Y cuando terminé de cepillarme, cogí mi cepillo de dientes y lo arrojé al tarro de basura de esta altura, a un tarro de basura metálico, a las 4 de la mañana,
Eso fue un chum. Eso fue un campanazo, eso fue un címbalo para mí, que estaba anunciando que era mi último momento de usar, y le hablé al cepillo de dientes. Usted dirá tan fanática o tan loca, pero yo le hablé al cepillo de dientes y le dije: aquí te dejo en la basura porque no te puedo asignar a nadie, no te puedo regalar, pero tampoco te voy a volver a usar porque yo aquí no regreso. Y en el board de mensajitos le dejé una foto de mi hijo Daniel, que lo tuve en la prisión, a mi compañerita, que veníamos juntas desde la prisión federal, y entonces le escribí una notica por detrás. Le dije: nunca voy a olvidarte, eres una de las 1500 tías de Daniel. Te dejo esta fotico en recuerdo de nuestra amistad. Sigue firme en el Señor. Y así fue. Cuando llegué al lugar donde estaban recluyendo a todas las mujeres, y dos oficiales allí poniendo todo el protocolo, cadenas en la cintura, luego van conectadas con dos esposas en las manos, y luego una esposa en el tobillo derecho, una cadena más corta a otra esposa del tobillo izquierdo. Yo me senté así en una sillita a esperar que todas fueran procesadas, como si estuviera observando un escenario ajeno a mí. Yo analizaba y yo decía: tan dramáticos, ¿no? Cadena. Pero también pensé: ¿cuántas veces en mi servicio a Dios yo vi los buses que transportan personas presas por los expressways de la ciudad, y siempre fin diferente? Dije: ay, llevan presos, Señor, bendícelos. Pero nunca fui proactiva, nunca me llamó la atención un ministerio carcelario, nunca cumplí una Biblia para mandarla a prisión, ¿puedo ser honesta? Es la verdad. Ahora yo era una de ellas. Finalmente me tocó el turno, fui la última. Ya cuando pensaban que no había una más, dije: falto yo. Y ahí fui, y me pusieron igual la cadena. Y cuando me monté a aquel bus, con una temperatura exagerada de frío, como para tener a las mujeres ¿no? como en control, como frisadas, como inmóviles, yo fui y busqué la última silla del bus y me senté allá atrás. Y además ponen la música con un sonido extravagante, aturdidor. Y yo, wow, de verdad que esta psicología de lo federal es todo impresionante. La temperatura bajo cero y la música todo. Y yo me senté allí en el bus, y mientras me senté, iba dándole gracias al Señor. Yo le dije: Señor, hoy es el día, hoy es el gran día. Quizás por eso me apasiona tanto la historia de Esther, porque el edicto de muerte contra los judíos fue escogido tirando las suertes, pur. Amán tiró las suertes del pur, es una palabra de origen persa, que significa suerte. Pero ¿sabes qué dice Proverbios? Me gusta lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. Mi corte fue el 13 de marzo, el mismo día. Sobre el pueblo de Dios había un edicto de muerte, y sobre mí había un edicto de muerte también. Si me deportaban, perdería a mis tres hijos. Ya mi esposo me había abandonado, se había ido con otra mujer, pero ahora mi dolor mayor era mis hijos. No iba a tener la oportunidad de tenerlos quizás nunca más en la vida. Y ese era mi clamor. Yo le decía: Señor, la deportación para mí no es dejar un país solamente, es perder a mis hijos, Señor. Y ese era mi clamor. Nada me protegía de aquella ley que me hacía una persona absolutamente elegible para ser deportada. Pero iba creyendo en el Dios que creyó un Mardoqueo, una Esther, cuando fue activada la mujer espiritual. Cuando un Mardoqueo la confrontó y le dijo: si tú no te pones para tu número, si tú no te ubicas ahora, no habrá un mañana. Tu mañana es hoy, tu mañana es hoy, tu mañana es hoy, mujer. Para esta hora llegamos. Esta es la hora que Dios te marca en tu calendario. Esta es la hora que Dios está marcando en tu historia. ¿Qué estás esperando? No hay un mañana. Tu mañana es hoy. Mañana contarás las maravillas de Dios, de una actuación de hoy, de creer en Él, de proclamar sus promesas, de creer en su palabra.
Y cuando me monté al bus, me di cuenta que las esposas estaban como más grandes del tamaño de mi muñeca. Usted dirá que era que ya el oficial estaba cansado, estaba agotado de amarrar 30 mujeres ahí con ese protocolo exagerado, pero yo sí sé qué fue lo que sucedió. Usted le podrá dar cualquier otro calificativo, pero yo sí sé que el Dios del cielo había roto esas cadenas mucho antes que la realidad llegara a una corte, porque la verdad de Dios es la que gobierna. Y saqué mis manos, las pulseritas metálicas, y me fui súper cómoda en el bus sin esposas, con la cadena en la cintura, pero sin esposas. Y mientras ellos estaban ahí, todas con ese frío, con esa música, todo, yo iba en mi... Yo creo que cuando Esther se metió esos 3 días en oración y en ayuno, volvió a recuperar la esencia de su vida. Creo que en ese momento reaccionó y dijo, pero ¿qué me pasa? No puedo estar acobardada, no puedo ahora negociar por menos. Dios me ha puesto en tamaño, en lugar espacioso. Dios ha extendido las cuerdas de mis habitaciones. El Señor me ha hecho brillar y me ha restituido los años de dolor, los años de pobreza, los años de enfermedad. Pero eso no es para una satisfacción personal. Esto es para que tenga un efecto, un legado en el reino de los cielos, en mi casa, en mi familia, en mi generación. Y ahí iba yo también creyéndole al Señor. Y efectivamente, llegué a aquella corte. Y mi cita era privada. A la 1 de la tarde estaba pautada. Y llegamos muy tempranito, a las 8 de la mañana. Y el juez veía todas en la mañana así, deportada, deportada, deportada. Y yo estaba allí en esa celda, alabando a Dios, consolando a las otras, orando con las nuevas, compartiéndole las buenas de salvación, las buenas nuevas, a las que quizás vería una vez en la vida y ya. Pero finalmente, cuando tocó mi turno a la 1 de la tarde, no tengo otra cosa más que decir que la gracia de Dios es sin límite. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días. Ni de noche ni de día, yo también lo haré con mis doncellas. Ayunaré igualmente entonces, entraré a ver al rey. Entraré a ver al rey. Entraré a ver al rey. Entrarás a ver al gobernante. Entrarás a ver al médico. Entrarás a ver al consejero. Entrarás a ver al financista. Pero si tú estás clara quién es el rey de reyes y señor de señores, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es la cabeza de todo principado y de todo gobierno y de todo nombre que se nombra, no solamente en el tiempo presente, sino en el venidero? Entonces puedes hablar como un Esther, y si he de perecer, que perezca, porque aún el morir es ganancia en Cristo. Aleluya. Maravillosa historia, pero no solo para deleitarnos en ella, sino para vivirla, chicas, para vivirla, mis queridas damas. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Creo que el resto de la historia ustedes la conocen. Se presentó Esther. El favor y la gracia de Dios fue su mejor accesorio, su mejor perfume. Todos quedaron paralizados cuando entró a aquella corte. Interrumpió la sesión de gobierno de aquella mañana. Muchos temblaban diciendo, ¿qué está haciendo la reina? ¿En qué está pensando? ¿Dónde tiene la cabeza? Pero ella sabía en quién había confiado. Amén. Así entré yo a aquella corte, vestida de presa, de presidiaria, con esposas en mis manos, en un tribunal intimidante. Todas estas cosas de corte y de juez y todo tiene un ambiente muy especial, muy místico en este país. Pero yo sabía en quién había confiado.
yo creía que Dios tendría un buen final. Aunque la historia haya sido mala, Dios es experto en dar buenos finales. Aunque tu comienzo haya sido de huerfandad, querida mujer, y de exilio, aunque hayas sufrido el abandono, la adaptación a una cultura, a una economía, aunque hayas tenido que enfrentar quizás la escasez, Dios tiene un buen final. Aunque el guión haya sido cambiado y estés transitando por episodios que nunca calculaste vivir, a Dios nada lo tomó por sorpresa. Esther respondió, reaccionó. Si no lo hubiera hecho, la historia de este libro hubiera sido muy diferente. El juez, el rey en este caso, la vio entrar y extendió su trono rápidamente. En su parte humana estaba temerosa, temblando, dice que se desmadejó, se alcanzó a desmayar, ¿no? Me imagino la presión, la emoción, el temor quizás físico, los nervios le jugaran una mala pasada, los labios le temblarían, los pies no iban muy firmes dando el siguiente paso. Pero estaba ahí. Estaba ahí. ¿Dónde estás tú? Quizás te está temblando todo. Quizás estás indeciso, jovencito. Chicas, doncellas que están en este auditorio. Quizás la presión del grupo es muy fuerte. Quizás muchas cosas te hacen temblar. Pero ¿dónde estás entrando? ¿Dónde vas dando el siguiente paso? Sabiendo que el Dios de Israel es el que te escolta, el que va delante de ti, el que te escolta, que vas protegido bajo sus alas. ¿Dónde vas tú, mujer? Caballeros, escasos hombres que están aquí, ¿dónde están caminando con su sacerdocio? ¿Cuál es el pincel que está coloreando las vestiduras sacerdotales de ustedes? Como esposos, como padres y como líderes. Aleluya. Amén. No tengas temor, reina mía. Ay, tráigame un vasito de agua. Prepáramela rápido, un té. Se me desmayó mi reina. Mi amor, espérate. ¿Qué te trae? ¿Por qué sorpresa, honey? Nunca habías entrado a visitarme en un momento de sección gubernamental. ¿Qué te trae por aquí, mi amor? ¿De qué se te antoja? Hasta la mitad del reino, si me lo pides, te será dado. Excuse me. Y me iba a perder de todo eso por temor, por miedo, por inseguridad, por incredulidad, por indecisión. Pero gracias a un mardoqueo que vino y me dio una pastillita de... Ubícate. Aleluya. No, es que venía a decirte que te quiero preparar un banquetico, una sopita, un mofonguito, un rodicitio, un rodicio, ¿no? Brasil. ¿Un qué? En Cuba, un lechoncito, mi hermana, con yuquita, con mojo. Una bandeja paisa. Una carnita asada. Un arroz con gandules. Un arroz con gandules. Un mangucito. ¿Qué más? Un mofongo. Un ropa vieja. Alcapurre, no, ya ustedes lo que tienen es hambre. Vengo a ofrecerte un banquete. Vengo a invitarte a ti. Ay, de paso, lleva a man. La estrategia, la inspiración de Dios. Y pues por supuesto, no quiero detenerme en los detalles, porque en realidad mi tesis principal es la reacción de un mardoqueo efectivo y la respuesta de una mujer que despierta lo espiritual que hay en ella, el depósito que estaba dormido pero que estaba, y cambia la realidad por la verdad. Empieza a cubrirse y andar en las promesas de Dios, que es lo que cambia definitivamente y es efectivo en este desarrollo de esta historia.
primer banquete, primer día, segundo día, le anima que vuelva a leer el libro de Esther, vuelva a deleitarse en esta historia maravillosa. Sin duda alguna Dios te revelará cosas frescas. Por fin llegó el día, el momento, el último momento en que solo Esther, solo ella, tuvo, guiada por Dios, el denuedo, las palabras precisas, contundentes, puntuales, para desenmascarar el plan del enemigo. Y fue entonces cuando el rey, pues, no solamente mandó a matar a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, sino que le dijo: ya no puedo eliminar, cancelar o revocar este edicto, pero sí puedo hacer algo. Escribe un edicto nuevo y ten mi anillo, fírmalo tú por mí. En esta hora te quiero decir que nosotras tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús, que es nuestro Rey, de escribir un nuevo edicto. La sangre de Jesucristo es el sello real. Es lo que garantiza lo que Él ha dicho de su propia boca y de su corazón para nuestras vidas. Él ha dicho: no morirás, sino que vivirás y contarás mis maravillas. Las promesas de Dios son en el sí y amén. El que espera en Dios jamás será avergonzado. Y lo que un día yo pensé que era mi vergüenza, al final de mi historia, de mi criterio personal y aún de mi integridad puesta en tela de juicio, se convirtió en la gran oportunidad y la gran plataforma que el Señor ha usado para llevarme a las naciones. Aleluya. Para perfeccionarme en su llamado, para pulir mi carácter y para poder hoy tener un corazón más sensible y recibir en esa época misericordia del cielo, para yo hoy poder ser un canal de misericordia a los necesitados. Para entender las situaciones y las dinámicas de tantas mujeres que están sentadas en las bancas de las iglesias, pero que su perfume es el dolor, la decepción y la estafa del corazón en diferentes perfiles. Pero así como el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel hace aproximadamente 4200 años, te puedo decir que tuvo misericordia de esta servidora. Y aquel juez que tenía el poder para deportarme cambió el edicto de muerte por uno de vida. Amén. Y le dijo: yo te doy el perdón, Marta Socarrás, y te doy el ajuste como residente legal de los Estados Unidos. Amén. Quiero terminar con lo que relata el penúltimo capítulo de este libro maravilloso. En el versículo 20 dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, es decir, el día 14, y el 15, o sea, 14 y 15 del mes de Adar, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de que, tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones a cada uno, a cada uno de sus vecinos, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que se les escribió Mardoqueo. Cuando ganaron, cuando les fue provisto el poder de defenderse, cuando todos los enemigos fueron los que claudicaron y murieron, cuando Dios rescató con su mano fuerte el pueblo de Dios, el que decidió confiar en Él, cuando la tormenta terminó, cuando los vientos cesaron, cuando la lluvia dejó de golpear, el que está plantado sobre la roca permanece. Pero el que está cimentado en la arena no permanece, y su final, dice la palabra, será grande su ruina.
La tormenta pasa, hermanas. Y llega el día de celebración, el día de júbilo, y el día donde todos juntos entonces podremos cantar en tu honor, de tu propia historia, has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Aleluya. Hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra las fiestas del Purim. ¿Tú sabías eso? Y es en memoria y recordación de esta historia maravillosa. Yo me pregunto, ¿quién es tu Mardoqueo? ¿Escuchas la voz de tu Mardoqueo? Todos tenemos un Mardoqueo. Todos. ¿Ella es tu Mardoquea? Qué lindo que podamos honrar y reconocer los Mardoqueos que Dios ha puesto en nuestra vida. Aún los sacerdotes de esta casa son los Mardoqueos. Los líderes de cada departamento. Hablaba hace un ratico con una paisana que está enseñando los domingos en la escuela dominical. Ella es la Mardoquea de esa clase. Las Mardoqueas de mujeres, la hermana, esposa del pastor, las que ayudan a promover estos eventos, las que están en la cocina haciendo el esfuerzo para que usted tenga un tiempo agradable. Son Mardoqueos que Dios pone en nuestro camino. Pero el mejor e inigualable de todos, sin duda alguna, es el Espíritu Santo. Que es el Señor que nos redarguye, nos anima, nos confronta. Y estoy segura que Dios te trajo en esta hora con un propósito puntual. Esta es tu hora. Para esta hora llegaste. Para este día naciste. Para proclamar sus promesas. Para proclamar sus grandezas. Para proclamar la obra extraordinaria que Dios ha preparado de antemano. Aleluya. Aleluya. Este mensaje es para toda la iglesia, para cada uno de los que hemos sido convocados por el Señor en esta hora. Los caballeros piensan que vinieron aquí es que ayudar y no saben que fue que Dios los trajo y los puso ahí a escuchar. Sí o no, aunque sea bonito me alzó la ceja. Bien por esa mano. Aleluya. Quiero terminar antes de animarles y pedirles que me den el honor de orar con ustedes con un texto que quiero compartir como broche de oro en esta hermosa jornada, o por lo menos de mi participación, y es precisamente 2 Pedro 1:3-4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Por ellas. ¿Para qué? Por ellas. ¿Para qué? Por ellas. ¿Para qué? Por ellas. ¿Para qué por ellas? Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de sus promesas que podemos participar de la naturaleza divina. Es por sus promesas que podemos experimentar lo sobrenatural en un ambiente natural. Es por sus promesas que podemos levantarnos y seguir caminando. Es por sus promesas que no seremos defraudados. Es por sus promesas que podemos decir: hasta aquí, Jehová me ha ayudado. Amén. Aleluya. ¿Le das un aplauso conmigo al Señor? Gracias, Señor.
Sí, claro. Justamente le había preguntado eso a la hermana antes de subir. Y yo creo que el Señor tiene la agenda tan puntual que no fue ni una más ni una menos de las que estamos aquí. Amén. Es más, creo que Dios te sorprendió porque esperabas algo quizás de un perfil diferente. Pero también sé que ha venido como anillo al dedo esta palabra para ti. Amén. Y para mí sería un honor y una bendición poder abrazarte y poder orar junto contigo. Si tú eres esa Esther que está enfrentando ese reto, esa promesa no cumplida aún, esa respuesta que no ha llegado, ese miedo que te azota, ese pánico que te asalta, y hoy el Señor te ha traído aquí para decirte: esta es tu hora y este es tu tiempo. Y te quiero animar que si tú eres esa mujer que Dios citó con esta clara intención, me dejes darte un abrazo y que podamos orar juntas. Y que podamos decirle al Señor: retomo mi posición, retomo mi buen ánimo, retomo mi compromiso contigo. Voy en búsqueda de ti, quizás a otro nivel. Y si he de perecer, que perezca. Ahora sí vamos a tener el carácter para decir: si he de perecer, que perezca. Pero ahora voy con el grande, el poderoso. ¿Hay alguna que se siente así en ese momento de desánimo y que te sientes privilegiada que Dios ha traído una palabra como un arqueo? Dios te bendiga, mi amor. Qué linda, gracias. Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga. Ponte de pie. Dios te bendiga. Gracias. Dios las bendiga. Qué lindo cuando somos sensibles a la voz de Dios. Qué maravilla. Creo entender y sentir un poquito, hermana, lo que sintió el corazón de Mardoqueo cuando recibió la segunda respuesta de Esther. Creo que el corazón de Mardoqueo, aunque la crisis seguía, la amenaza estaba, empezó a latir diferente, porque dijo: esa es mi niña, esa es mi mujer, esa es mi hija, esa es la que he preparado para este tiempo, esa es la que es sensible a mi voz, la que está respondiendo como debe de ser. Oh, si ella supiera lo que quiero hacer con ella, cómo quiero equiparla, cómo quiero darle las alas de águila para que pueda remontarse a esas alturas. Creo que eso palpitó en el corazón de ese hombre y fue corriendo a avisarle a todos los judíos que Esther dice que entremos en oración y en ayuno, porque ella después de 3 días se presentará a confrontar al enemigo. Creo que así se siente. Es la misma sensación que mi espíritu y yo puedo percibir en esta tarde cuando te veo a ti, mujer de pie, respondiendo ante el llamado de Dios. Cuando eres capaz de decirle a Dios: es conmigo y acepto el reto. Lo entendí. Y tomo el desafío. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo no sé si ustedes acostumbran o no, pero se me antoja darles un abrazo y sería más fácil si ponen aquí adelante todas las que se pusieron de pie. Gracias, Dios. Jesús.
palabra, Señor, es el Mardoqueo que has enviado en esta tarde para levantarnos, Señor, y establecernos en la verdad y hacer mover nuestros ojos, nuestras emociones de la realidad que apunta en contra de tu propósito muchas veces. La realidad trae desaliento. La realidad trae pasos en reversa. La realidad nos hace bajar los brazos. La realidad nos lleva a que las rodillas se vuelvan temblorosas. Pero tu verdad nos afirma. Tu verdad nos levanta. Tu verdad nos establece. Tu verdad, Señor, nos hace ser conquistadores. Tu verdad, Señor, es la que prevalece. Tu palabra es la verdad. Tú eres la verdad. Jesús, tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. El primer paso, mis amadas, es que tengamos absoluta seguridad de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que si en algún momento esta verdad se volvió una realidad y dejó de operar como verdad, pues este es un buen momento para que volvamos a renovar nuestro pacto y nuestra entrega con Él. Nuestro pacto de amor, de servicio. Porque quizás hemos caminado muchos años en la iglesia, que es el palacio, pero hemos perdido la esencia, el deleite de las cosas simples. Hemos perdido la sensibilidad del corazón del pastor, del líder, del mentor. Hemos sido indiferentes ante la necesidad de otros. Hemos tomado a la ligera los edictos de muerte de otros hermanos y consiervos. Ayer, mientras ministraba a una mujer casi a la medianoche, me daba cuenta que estaba tomando ya a la ligera la situación de su hijo. Ya había botado la toalla, ya me daba lo mismo. Que él decida, que él haga. Cansada, frustrada del camino. Pero aún esta verdad nos da nuevas fuerzas. Nos da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna, fuerzas nuevas. Este es un buen momento para que cierres ahora tus ojos y empieces a orar. Y empieces a hablar con el Padre. Que tomemos el privilegio de este gran honor que nos ha sido concedido de poder llegar al lugar santísimo a través de Jesús. A través del Cordero Inmolado, y que podamos decirle al Señor Jesús, oh Dios, gracias, porque yo pensé que esta tarde venía a un compromiso más de la iglesia local, pero en realidad hoy me trajiste, Señor, para escuchar y darle a mi espíritu una dosis de ubicatez espiritual. Reconozco que he estado escondida en el palacio de la comodidad y de la tranquilidad del conformismo. Reconozco, Señor, que la realidad de la vida, del día a día, de los afanes, vencieron en mí los principios de tu verdad. Pero hoy estoy aquí, delante de ti, oh Jesús, diciéndote, con todo mi corazón, que iré, tomaré mi lugar, me posicionaré la corona regia que tú has diseñado para mí, que son las obras que tú has preparado, buenas obras, que tienen mi nombre y mi apellido, que tienen mi historia, que tienen mi carácter, que tienen mi estilo, para que yo pueda andar en ellas. Señor, reconozco que dejaré el temor, el miedo,
porque hoy tú me infundes la verdad que alimenta mi alma de fuerza, mi espíritu de gozo y mi cuerpo también de energía, de salud, de medicina, para seguir marchando, Señor, hacia la asignación que tú tienes para mí. Gracias, Señor, porque al final de mi historia yo también podré decir, como hoy podemos leer de la historia de Esther, y Dios convirtió los días de luto, de amenaza de muerte, los edictos de exterminio en día de fiesta, en día de celebración, en túnica de colores. Aleluya. Oremos juntas, chicas, amadas hermanas, y digamos así: Señor Jesús, hoy te reafirmo, reafirmo mi compromiso, reafirmo mis votos delante de ti, que eres mi Señor, mi Salvador, Salvador personal y suficiente para seguir caminando, para seguir cumpliendo la misión, el diseño, el propósito que tú has asignado para que yo cumpla. Gracias, Señor, porque tú me guiarás y me enseñarás cuál es la estrategia, cuál es el banquete donde yo seré la que ejecute la obra que me has encomendado. Señor, gracias. Perdona mi indiferencia. A partir de hoy caminaré, escucharé y obedeceré, dirigida por la verdad. Caminaré por fe y no por vista, no por la realidad, sino por tu verdad. Señor, gracias, te bendecimos, gracias por este tiempo, por traerme con lazos de amor esta tarde. Fue tu idea que estuviera aquí. Dígaselo, no mengue el tono de su voz. Gracias por traerme aquí en esta tarde. Gracias por incluir mi nombre en esta cita divina. Señor, me voy convencida, creyendo que me amas con un amor extravagante, que no me dejaste ir a ningún otro lugar y me citaste aquí. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra tiene efecto de ubicatez espiritual y caminaré dirigida a esta asignación sin dar marcha atrás, sin retroceder, sin dar excusas, y tú darás el resultado. Señor, gracias. Bendito eres. Te amamos, Jesús. Gracias. Hoy volvemos a la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Ustedes perdonarán que no soy como tan así silencioso como los hermanos bautistas, y a veces se me sale el alborotado, pero es que yo soy una apasionada por el Señor y así lo manifiesto. Me perdonan si no es el estilo de ustedes, pero quiero decirles que no puedo callar las maravillas que Dios ha hecho, y me sale eufórico, me sale, tengo que decirlo. ¿Qué les parece? Amén. Las fiestas del Purín serán en nuestras casas, serán en nuestras vidas. La fiesta del Purín la celebrarás, porque tu mejor tiempo no ha llegado. Tu mejor tiempo no ha llegado. El Señor tiene una nueva temporada para ti. Ha sido equipada y preparada para un tiempo especial. Y el Señor trae un despertar fresco en tu vida. Aleluya. Gracias, Señor, te bendecimos. Chica, ¿me van a comprar el libro? Lo tengo en la mesita, ahí las espero para firmarles y darles el abrazo. Hermanas, este fue un banquete espiritual que tuvimos esta tarde. Qué bendición, ¿verdad? Estamos aquí porque estamos en esta hora, el Señor nos está llamando para proclamar sus promesas.
Queremos, hermana, agradecerte por este banquete maravilloso, tan bueno que nos ofreciste por el intermedio del Señor. Y este es un, queremos como Ministerio Femenil de la Iglesia, un regalo de nuestro corazón para usted. Y que Dios siga bendiciéndole para que puedas llevar esta bendición a otras mujeres, a otros hermanos, porque fue realmente un banquete espiritual. Señor, te bendiga grandemente. Y tú eres mi bendición. Gracias. Gracias. Muy bienvenida. Agradecemos porque el Señor nos dio un tiempo maravilloso. Amén. Y estoy muy feliz porque después de mucho trabajo, el Señor nos corona de bendiciones. Amén. Hermanos,